apa anjing? Goblok ibu-ibu. Ibu-ibu. Ah, anjing, goblok ibu. Masukin tubuh gua. Masukin tubuh gua. Kamera ngeblur, kamera ngeblur, kamera gua ngeblur. ¿Crees que eres lo suficientemente valiente y no te da miedo nada de lo que te he presentado en mi canal de YouTube? Pues ahora tengo una nueva cuenta en Snapchat. Si eres valiente, te veo ahí. Sígueme ahora mismo en Snapchat para que veas el contenido completamente exclusivo que vas a encontrar ahí. Contenido nuevo, contenido para que te cagues en los pantalones del miedo. Si eres valiente, sígueme ahora mismo en Snapchat. El link lo vas a encontrar en la descripción de este video para que me sigas ahora mismo. Un hombre se encontraba en un carnaval grabando el gran evento, cuando de pronto se percata de que algo está encima de uno de los tejados de una casa. Y realmente lo que logra captar este hombre durante el evento es sumamente perturbador. No sé si alcanzaste a ver lo que estaba arriba del techo de esta casa. Claramente se alcanza a ver como si fuera un fantasma. Algo blanco, que no tiene una forma definida, estaba flotando arriba del techo de esta casa. ¿Qué crees que captó este hombre? Nuestro protagonista se quedó completamente en shock después de haber captado esto, así que se quedó hasta el final del carnaval, logrando captar un segundo video sumamente perturbador. Ibu-ibu. ¡Ah! ¡Anjing! ¡Goblok! ¿Será acaso que nuestro protagonista logró captar una bruja o un fantasma? ¿Tú qué opinas al respecto? Recuerda que al final tú tienes la última palabra. Un grupo de investigadores de Tailandia están comenzando con las exploraciones urbanas y ellos se enteraron de una casa donde supuestamente habita una bruja. Así que nuestros protagonistas están a punto de comenzar su primera exploración urbana dentro de este sitio donde supuestamente se encuentra una bruja. Pero ellos nunca se esperaron que se iban a encontrar con lo más aterrador que han visto en todas sus vidas. Mira con atención lo que logra captar este grupo de investigación. Masukin tubuh gua. Kamera ngeblur, kamera gua ngeblur. Astagfirullahaladzim, kamera gua ngeblur. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bentar, record dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Matanya keluar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kamera ngeblur. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia ngambang. Mata, kamera gua ngeblur. Astagfirullahalazim. Udah. Buat kameranya, balik. ¿Será acaso que la leyenda de este sitio, que realmente habita una bruja en este lugar, sea cierta? Después de que este grupo logró captar esto dentro de este sitio, es su primera y última exploración, ya que después de ver esto, salieron cagados del miedo de este sitio. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios.
Sin duda alguna, los sótanos son uno de los lugares más aterradores que hay dentro de una casa. Un hombre ha estado escuchando ruidos sumamente extraños en este sitio, así que una noche, él se aventura a explorar este lugar para ver qué es lo que causa todos estos ruidos sumamente extraños. Así que comienza a grabar para poder entrar en el sótano de su casa y no vas a creer con lo que se logra topar. Mira con atención este video. Claramente, se ve como una sombra se hace presente frente a nuestro protagonista. Esta sombra pasa las paredes y de pronto, así como aparece de la nada, desaparece sin dejar rastro alguno. Nuestro protagonista se acerca para ver a dónde se fue esta sombra, pero no había nada, absolutamente nada. ¿Acaso realmente un fantasma habita en su casa? Dime, ¿qué harías en su situación? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. ¿Qué harías si algo muy extraño y aterrador estás echando por las noches a tu hijo? Pues en esta situación se encuentra nuestro protagonista del siguiente video, ya que últimamente ha estado escuchando cosas sumamente perturbadoras dentro de la habitación de su hijo. Así que decide una noche ir a investigar qué es lo que está pasando en su habitación. Comienza a grabar con su celular y lo que logra captar dentro de la habitación de su hijo es sumamente aterrador. Mira con atención esto. Son las 3 de la mañana y escuché un ruido. Vine a la cocina y escuché un ruido en el cuarto de la niña. De hecho, ya había grabado como algo en la cuna, como una mujer de cabellera negra larga. Y entonces ahorita, curiosamente, escuché como un lamento. Creí que eran mis nervios, creí que era parte de... fuera de la casa, pero claramente ahorita que fui a tomar agua volví a escuchar un lamento. Voy con la linterna porque no quiero que nadie se despierte y se preocupe. De hecho, ya mi niña ya no duerme aquí por lo mismo. Decidí volverme a traer por acá hasta que las cosas se calmaran y parece que continúan. Y esto se vuelve cada vez peor. ¿Qué quieres? Aléjate. Aléjate. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Los perros están. Los perros están nerviosos también. Puede ser. ¿Qué quieres? Aléjate.
Ahora que viste esto, dime, ¿qué harías en la situación de nuestro protagonista? ¿Acaso será una bruja que está acechando a su hijo? ¿O qué será esto? Me encantaría leer todas tus teorías en la caja de los comentarios. El protagonista del último video de este tap es un conductor de autobús y él cuenta que una noche, y es la noche más aterradora que ha pasado conduciendo su autobús, se logró encontrar con una mujer sumamente extraña que logró que parara completamente su camino. Así que mira con atención lo que la cámara de su autobús logró captar aquella noche. Según el conductor de este autobús, esta mujer apareció de la nada, bloqueando el camino de este autobús. La mujer le decía que se acercara a ella, pero nuestro protagonista evitó el acercarse a esta mujer. De pronto, esta mujer desaparece de la nada. ¿Qué será lo que se encontró este conductor de autobús aquella noche? Me encantaría leer todas tus teorías en la caja de los comentarios. Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.